Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial. Aquí tu panita pinceladas una vez más contigo. Tengo acá la nueva skin del Chen Lou, dime tú cómo la ves, azulita. De verdad que me ha dejado sin palabras esta nueva skin. Se parece bastante al Chen Lou, pero es el nuevo robot, no mames, es el hermano del Chen Lou, pero este vuela. Estas son las características oficiales: 50% más de daño a los titanes, 15% de durabilidad reparable RIS, 260k de vida y 55 kilómetros de velocidad. Él lo que va a hacer es que toma vuelo, acelera y activa un escudo. Las nuevas armas sónicas son de 500 metros. Ya no sé qué decir porque automáticamente sé que esto va a ser nerfeado, pero supuestamente Intel iba a evitar eso. Pero guerra avisada no mata soldado. Esto tiene pinta de estar locamente chetado porque sónicas 500 metros. Dime tú que puede salir allí un arma sumamente chetada, ¿no? Tengo esta y tengo la pesada, que es lo nuevo, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona todo en el juego, en el test server. Tengo algunos módulos locos. A ver si voy a tener más velocidad, ¿no? Me voy a enfocar más que todo si le hago daño a los titanes, cómo funcionan las armas, porque es este server, ¿sí? Vamos a ver al Chen Lou 2.0 en acción, pero ahora domando en el aire. No se te olvide que mi código es PINCELADASYT por si me quieres dar apoyo en la tienda oficial del juego. Y ojito, le puedes dar like y suscribirte al canal, que eso me ayuda muchísimo. Ok, pues aquí salió combate a muerte, pero son armas de 500 metros, ¿no? Debería ser... Uf, mira, aquí está el Griffin Ultimate, ¿no? No, loco. De verdad que a mí no me gustan las skins de las Ultimate, ¿no? Me parece falta de creatividad. Pero mira todos los nuevos robots que salen allí, ¿no? Todos han salido una vez volando. Por allí hay un camper. Pero yo quiero darle estos manes a ver. Mira, ahí fallé bastante, para ser sincero, ¿no? Fallé bastante. Entonces... ya sabemos que la precisión no es que esté súper genial en ese aspecto, ¿no? Está un poquito que falla, ¿no? Son armas que tienes a fallar. Me recuerda mucho a la Veyron y esta, que fallan desde lejos. Bueno, ese dato es importante, ver cómo va a ir cambiando, ¿no? Uf, aquí hay puro short tren. ¿Y esto qué es? Un Chen Lou, el hermano mío. Bro, soy tu hermano. Somos casi que primos, seguro. Somos hijos del mismo papá. Ok. Bueno, no sé. Me parece que fallas demasiado con esta vaina si el enemigo tiene una velocidad decente, ¿no? Cuestiones de captar yo aquí, ¿no? A ver, no deberías de fallar tanto. Cuando el objetivo está en el suelo, sí que sí, ¿no? A menos que sea el escudo este, que no me deja hacerle daño a esta vaina, ¿no? También. Porque yo vuelo y no veo ningún escudo. Tampoco se lo veo a él. Entonces no sé qué onda con esta vaina. Alguien me metió un pepinazo pero durísimo, ¿no? Sí, yo no le veo ningún escudo, gente. No sé si ustedes ven algún escudo activo. Creo que esta es como la primera vez del robot. Entonces por ende tiene como ciertos fallos que se lo van a acomodar, ¿no? Pero igual el arma no es que sea la mejor versión. Las armas hacen un daño demencial por lo que veo, pero quizás vayan a cambiar y ser un poco más precisas. Ahora, el tiempo de recarga es absurdamente veloz. Fíjate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como 11 veces disparé, ¿verdad? Y no mames, loco. Mira el daño que hago ahí de una vez. Es que son armas sónicas. Pero lo que veo es que tienen... el daño gris se mantiene, ¿no? Déjame ver si me hacen daño a mí. Voy a ver, ¿sí? Acuérdense que esto es test server. Me da igual ganar o perder. Pero sí quiero ver qué carajos pasa. Hazme daño ahí, bro. Hazme daño. Ok, este salió volando. Ah, no. Sí me quita el daño gris. Mira. No puedo recuperar esa vida. Interesante. Bastante interesante. Fíjate que a mí sí me hicieron papilla volando. Ok, voy a ponerme algo que tenga mejores módulos. Porque me puse uno ahí con módulos de velocidad. A ver qué onda. No vi más velocidad volando, ¿no? Entonces sí, de verdad que el daño gris es brutal, ¿no? O sea, te bajan la vida de una vez, de una forma brutal. Y mira, como que a los 500 metros es el alcance de la habilidad Mata Titán, ¿no? Por lo que veo, mira, 400. 500, sí, creo que son 500 el alcance. Interesante también, ¿no? Este dato no lo había visto yo ahí.
Entonces tenía como la duda de cuál era el alcance de la habilidad Matatitán. ¿Sí? Ok, fíjate que el tiempo de recarga parece que no está súper, súper veloz, pero sí es veloz. Es muy veloz. Y la habilidad, mira, aquí la habilidad, bueno, aquí alguien más le hizo daño, ¿no? Pero la habilidad no siento que haga tanto daño. Y creo que la habilidad del Griffin Ultimate es que si le apuntas o le disparas, no sé, él te ciega, ¿no? Una habilidad un poquito fuerte, ¿no? Competitiva. Ok, déjame ver si puedo volar aquí. O sea, que volar bajito, a ver qué onda, ¿no? Si es que aumento la velocidad. No veo nada de aumento. Realmente la velocidad es sumamente lenta. Y mira, la habilidad en sí no es que esté chetada. Yo imagino que esta es la primera fase de este robot, etcétera, ¿no? Te digo que me imagino porque fíjate que no tiene visualmente un escudo, a menos que el escudo sea eso que parece como un ovni, ¿no? Más o menos, algo así, ¿no? Cuando vuela parece como un ovni, fíjate. Entonces no sé si esto que está aquí abajo es el escudo que ellos dicen. Pero bueno, salió un titán, vamos a probar. Veo que la gente está tratando de ganar, pero yo lo siento, hermanos. Estoy solamente viendo cómo funciona todo esto. No me interesa ganar en este preciso instante, ¿no? Si quiero ganar, juego en el servidor normal. A ver, esto es un titán camper y esto es un titán de estos. Ok. Fíjate, esto es un doña metralleta. Vamos a ver qué tanto daño le... Bueno, con la habilidad no le hago mucho, pero con las armas sí se siente que el daño es decente, ¿no? ¿Qué hay aquí que me está haciendo daño? Ah, de aquí abajo hay algo, bro. No me había dado... Hay un raptor aquí abajo, ¿no? Vamos a ver si con todo el escudo lo matamos, pero no. Yo creo que como Matatitán le hace falta el Matatitán, ¿no? Esa parte como que no se la pusieron al robot porque no se siente Matatitán. Déjame ver otra vez. No, bro. Esto, si le haces daño, pues yo creo que es por las sónicas que estas armas se sienten que están sumamente fuertes, ¿no? Sumamente fuertes. Pero en sí, la habilidad de robot, siento que Matatitán no es. Ok, pues allá hay un tonto con Titán este. Además de probar lo nuevo, bro, te pones a campear. No mames, loco. No mames. No me jodas la vida con esas boberías en tu server. Pero bueno, cada quien juega con lo que le da la gana, ¿no? Fíjate, la habilidad solamente otra vez. Mira, ves que la habilidad no se siente competitiva en ese aspecto, ¿no? Creo que el juego seguro que va a cambiar ese aspecto, te apuesto. Porque hace rato le hice buen daño, pero era por las sónicas, por las armas. Uf, loco, y mira, me quedé pegado otra vez en el edificio. Bueno, a mí nunca me han gustado los robots que vuelan. Sí, yo te soy sincero, nunca me han gustado por eso. Y bueno, menos mal que me salió esta partida con estos tontos que tienen Doña Metralleta y todo esto, porque si te das cuenta del daño que hacen. Sí, las armas son las Matatitanes. No es el robot en sí ahorita en esta fase del tercer ver. Y te digo ahorita porque todo esto cambia, ¿sí? Hay que entender cómo funciona el juego. Mira, vamos a decir, ese tipo me ciega, ¿sí viste? Sí me ciega, ¿no? Bueno, yo creo que ya quedó más que bien la prueba que hicimos, ¿verdad? Creo yo que queda más que claro que le hace falta pulir ciertas cosas a este robot para llegar a ser una buena opción como Matatitán o lo que sea que el juego esté planeando para él, ¿sí? Por el momento, voy a sacar el Titán solamente por probar, pero por el momento creo que Matatitán, pues la habilidad no es efectiva. Es la realidad, ¿no? La realidad es que la habilidad deja mucho que desear, no funciona. Vamos a ver si este man le puede hacer algo porque hay un camper aquí atrás, ¿no? Listo, me quedé sin escudo y adiós. Porque el juego como nerfeó a esta vaina. Y me están disparando 3. No mames, loco. Son 5 segundos ahora el tiempo de recarga, ¿no? Déjame decir que vivo todavía. Ponerme aquí atrás. Bueno, el titán este no se siente tan débil, ¿no? Aguantó ahí un poquito la pela, pero no recuperé tanta vida. También porque no tengo pilotos activos, ¿no? Pero mira, son 5 segundos. 5 segundos para aguantar. Mira, 5 segundos es demasiado tiempo. Yo opino que es demasiado, ¿no?
Debían de ser 3 a lo mucho, porque son 5 más el tiempo que tarda en recargar bien la munición, me parece demasiado, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está en el test server. Mata Titán, le hace falta pulir. Yo me imagino que en la próxima sesión va a tener más velocidad. La habilidad debe de hacerle un poco más de daño a los titanes, obviamente. No me gustaría que salga como salió el Hawk en el pasado, que mataba a todo el mundo, ¿no? Tampoco espero eso, porque no sería chido. Pero sí espero que al menos lances la habilidad a un titán, solo la habilidad, sin contar el daño de las armas, y le hagas un buen daño, ¿sí? Porque para eso es un matatitán. Le puedes usar cualquier tipo de armas y bueno. Pero obviamente que lo crucial, lo que se siente fuerte, fuerte en este test server son las armas sónicas. Primeras armas sónicas de 500 metros para robots. Y obviamente que es una locura el daño que hacen, sí. Porque no es tan solo el daño, sino que no te dejan recuperar durabilidad, Rising. Ese factor es el más letal. Espero que te guste. Vamos a ver cómo funciona esto más adelante en el próximo test server. Y no se te olvide darle like al video. Bueno, lastimosamente solamente sale este modo de juego. No me sale más nada, loco. Ya vi cómo funcionaban, ¿sí? Me gustaría que ustedes me dejen sus opiniones allí. A ver, ¿sí? Ya sabemos que las armas están sumamente fuertes. Sumamente fuertes. Y que por el momento el escudo, pues, no sé qué onda con eso, ¿no? El escudo no se siente que se ve ni nada por el estilo, ¿no? Ni se siente fuerte. Fíjate cómo esa chotea me bajó la vida de una vez. Y eso que fueron nerfeadas. Mira, ese también tenía, creo que sónicas. Creo que también tenía sónicas. Entonces, ahí tú vas sacando cuentas, ¿no? Yo creo que las armas están muy fuertes. Sí que sí. A mí no me gusta este modo de juego, porque si no es por baliza, siento que no hay sentido salir así a simplemente luchar, ¿no? Pero bueno, déjame ver allá, porque allá los compas van saliendo, ¿no? Y aquí viene un Griffin. Ah, y aquí alguien también tiene Chotren. Bueno, vamos a ver qué onda, ¿sí? Pero de todas formas, fíjate que el alcance de 500 metros es absolutamente competitivo, ¿no? Esto va a ser meta, sí, porque sí. ¿Eso qué era? ¿Un bicho igual que el mío? Ok. Sí, vamos a ver si le bajamos las stand. No. Uf, el otro sí le metió un buen shock. Es que todos los Griffin tienen shock 3, no mames. Bueno. Si no fuese porque las nerfearon, yo diría que qué sentido tiene jugar en el test server con esto, ¿no? Quizás para hacer videos sería, ¿no? Pero veo mucha gente, muchísima gente con esas armas y no sé qué onda, ¿no? Ok, yo creo que ya medio le puedo atinar mejor, aunque se hace difícil, ¿no? Se hace difícil darle, te voy a ser sincero. Volando, a mí se me hace difícil. Yo juego en celular. Entonces algunas veces el apuntado es mucho más complicado que jugar en computadora, ¿no? Ok, déjame ver si puedo echar para atrás. El robot en sí, como me atacan con armas sónicas, pues te lo deletean muy fácil. Armas como la Shorten también lo deletean muy fácil. Fíjate que este fue atacado con los misiles estos de campear y también te lo deletean muy fácil. Entonces creo que las armas son las que están haciendo un daño demencial, ¿no? Opinión mía. Mira, este es un Kugel. Déjame ver si puedo avanzar por esta zona, porque esto que es, este es otro bicho igual que yo, ¿verdad? Oh, loco, no me gustan los voladores porque se quedan pegados en todos lados, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero yo cuando utilicé el Hawk en mi época, le pasaba eso. Y desde ahí, pues, realmente yo nunca he usado así full voladores. Nunca han sido de mi gusto. Soy más de tanques, de vainas así. ¿Sí? Vamos a ver a este si le puedo dar. Ok, fíjate que cuando volé, se sintió el daño más alto, ¿sí? Combinando la habilidad y las sónicas. Ok. Déjame caer otra vez, porque bueno, esto es combate a muerte. O vas y te matan, o te quedas aquí hecho el loco y matas a los demás. Déjame ver si le puedo bajar la vida a este. Perfecto. Un Raptor. El gato también fue nerfeado, ¿no? Pero quizás no haya servido de él, porque no le veo como que mucho sentido. Ok. ¿Será que este man va a volver a saltar?
No, no, esto es un rapto normal. Bueno, las sónicas se sienten. Lo fuerte de esta sesión de test server son las armas nuevas, las sónicas. ¿Va a quedar así? No lo sé. Pero sí se sienten bastante, bastante chetadas. Mira, es que hasta el escudo Aegis lo tumban fácil, ¿no? Déjame ver si puedo volar aquí y presionar a este Dagon. Dagon tiene menos vida ahora, tiene 170 acá, me parece. Ok. Este Shenlou se siente bien, ¿sí? Parece un Shenlou loco. El que diga que no, está loquito también, ¿no? Ok, aquí hay un man. Yo tengo antisigilo. Déjame ver si me puedo acercar porque tengo el dron de antisigilo. A ver si puedo. Sí que sí, ¿no? El Crisis también fue nerfeado, yo lo sé. Déjame ver si puedo eliminar a este. Ok. Sí siento que con habilidades hace un poco más de daño. Pero fíjate, esto es un titán. Ok, aquí con el titán me voy a echar para atrás porque tiene lanzallamas. Me hizo la... Provócame, mujer. Ok, ahora tiene el escudo más lento, es la cosa, ¿no? Ok, ahí lo puso. Quiero dispararle ahorita, pero con el escudo. A ver, voy a volar porque ya está muy cerca. Y bueno, las sónicas son las que se sienten. Fíjate cómo con las sónicas la habilidad, obviamente que se siente fuerte, pero son las sónicas. Ok. Vamos a ver. Por aquí hay un compa. Aquí todo el mundo tiene lo mismo, pero yo me puse solamente un hangar de esto porque es lo que me interesa probar realmente. No es lo único llamativo para mí. No uso chorte en el servidor normal, imagínate aquí, ¿no? No mames. Lo mataron de una vez. Claro que son cuatro chortren, loco. Uf, aquí sale un titán y el primero que va a deletear es a mí. Ah, y salió con estas armas, ¿no? Qué extraña combinación de armas. Para ser sincero, qué extraña combinación. Este man debe ser camper nato, bro. Ok. Mi habilidad es de, 500 metros. Mira la habilidad sola, mira la habilidad sola. Y mira con la vaina con las sónicas. No mames, con las sónicas es que se siente el poder. Con las sónicas es que sientes cómo hacen daño esta vaina matatitanes, ¿no? Quizás le pusieron mucho daño a las sónicas por equivocación, no lo sé. Pero sí se sienten fuertes, fuertes en ese aspecto. Vamos a ver, este man está medio ahí a los 500 metros, así que sí. A ver. No, pero mira, para ser un matatitán parece una tortuga más bien voladora, ¿no? Demasiado lenta. Absurdamente lenta. No sé qué nave tengo, pero le lanzó una nave allí, ¿no? Ahora, lo que me he dado cuenta, no sé si ustedes pueden chequear allí, es que recupero mucha vida, ¿verdad? Decía que 15%, pero siento que recupero toda la vida prácticamente, ¿no? Esto se acabó, me parece. Pero mira la velocidad que tengo, no mames. Es demasiado lento. Lento, lento, lento. Pero bueno, es el test server y todo puede cambiar más adelante. No se te olvide darle like, suscribirte al canal si me quieres dar apoyo.